¡Uy, qué bien! Ya estamos otro sábado más aquí con todos vosotros. ¿En dónde? ¿En el? ¡Conciertazo! Eso es. Aquí con un montón de chavales que vamos a tener un conciertazo fantástico, de verdad. Pero a mí me gustaría que algún chico de los que estáis aquí ahora mismo, que esté por una chica que está aquí, pues quiera salir. Algún chico, vamos a ver, ¿tú? ¿Quién está por una chica? ¿Tú estás por una chica? Ven, pues sal corriendo para acá. Vamos a ver, ven. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Daniel. ¿Y cuál es esa chica por la que tú estás? ¿Cuál es la chica de tus amores? ¿Está aquí? Sí, esa. Esa, ven aquí. ¿Y tú cómo te llamas? José Daniel. José Daniel. Bueno, Daniel y José Daniel. Bueno, ¿y tu chica, la chica de tus amores, dónde está? Allí. ¿Cómo se llama? Diana. Diana, por favor, Diana. Para acá, Diana. Bueno. Qué emocionante es esto. Este es el momento más emocionante del conciertazo, porque este chico está por esta chica que se llamaba... Daniel. No, la chica. ¿Cómo se llama? Eva. ¿Tú te llamas Eva? Sí. Bueno, ¿tú estás por Daniel? No. Oye, hay que respetar. Bueno, Daniel, entonces, quédate aquí un momento. Daniel, convence esa Eva, ¿no? Convence a Eva, tú declárate aquí, convencerá de que tú estás muy enamorado de ella. A ver, ¿qué le dirías tú a Eva? Que se case conmigo. ¿Y tú qué dices, Eva? Que no. A ver, dile algo bonito. Yo qué sé. Bueno, a ver, poneos aquí. A ver, ¿tú te llamas Daniel? ¿Cómo te llamas tú? Diana. Diana. A ver, Daniel, ven aquí. ¿Qué le te gustaría decirle a ti, a Diana? Venga. Que le quiero. Bueno, Diana. Diana, ¿y tú? ¿Y tú qué tienes que decir a eso? No. La chica siempre dando caña. Bueno, ¿qué se le va a hacer, chavales? Alguna vez será. Venga, iros por ahí con nuestro aplauso. Bueno. Esto no tiene solución. Esto no tiene solución. Los chicos enamorados y las chicas, que no. ¡Ah! Bueno, atentos. Atentos todos, chavales. Silencio. Porque vamos a empezar el conciertazo con una marcha nupcial. Una marcha nupcial que no se oye mucho. Es la marcha nupcial de las bodas de Fígaro. ¿De quién? De Wolfgang Amadeus Mozart. Fantástica la marcha nupcial de las bodas de Fígaro de Mozart. ¡Qué bien ha sonado en la versión de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española! Y este señor que aquí mueve el palito, que no tiene mucha importancia, bueno, pero es Pascual Osa. Bueno. Y ahora... Oye, mira, fíjate, Rimsky-Korsakov. ¿Vosotros sabéis quién es Rimsky-Korsakov, no? A ver cómo lo decimos todos. Rimsky-Korsakov. Otra vez. Rimsky-Korsakov. Bueno, pues Rimsky-Korsakov escribió un bonito cuento musical que se llama La doncella de la nieve. Y en ese cuento musical salían unos saltimbanquis, unos señores que saltan, hacen un poco de circo, saltimbanquis. Vamos ya rápidamente con la danza de los saltimbanquis de La doncella de las nieves de Rimsky-Korsakov. ¶¶
Hortia Costa y Pedro Martínez, qué barbaridad lo que han hecho, ¿no? ¿Eh? Ahí se van. Vamos a ir con... Bien, pues a ver si en esta ocasión los chavales que salgan adivinan rápidamente de qué instrumento se trata. Vamos a ver. Tú, por ejemplo, que estás ahí. Ven aquí corriendo. Y tú, ven aquí. Ya tenemos los dos niños. Corriendo, deprisa, sí. Venga, venga, sí, la de amarillo. Corre para acá. Bien, ¿cómo te llamas tú? Diego. Y vamos a ver, y esta niña que sale aquí emocionada. Yo, Raquel. Raquel, Diego, venid para acá. Raquel y Diego, a ver. Bueno, ya estamos aquí situados. Ahora lo que tenéis que hacer, Raquel y Diego, es intentar saber de qué instrumento se trata. Vamos a ver, esto que suena, ¿qué instrumento es? Vamos a ver. Violín. ¿Y tú? El violín. Bueno. Frío, regular. Vamos a dar otra pista más. A ver, atentos. A ver. El violonchelo. La viola. La viola, el violonchelo. Bueno, esta pista es definitiva, ¿eh? Esta pista es definitiva. A ver. El contrabajo. El contrabajo. ¡Ay, por fin! Sí, señor, un aplauso para ellos, a los dos. ¡El contrabajo! ¡Así es! ¡Ay! ¿Quién aparece por aquí? ¡Ay! ¡Don Contrabajo en persona! ¡Wow! A ver, que le toco. ¡Qué emoción! ¡Venga! ¡El contrabajo! ¡Hola, caray, cuánta gente! Pues sí, amigos, soy yo, vuestro amigo, el saxofón. ¿Lo habéis creído? No, que no, soy el contrabajo, el instrumento más grande y más grave de la familia de la cuerda. Eso no quiere decir que sea un tipo serio y aburrido, no. Veréis, yo puedo cantar melodías tan bonitas como esta. Escuchad. Y eso no es todo. También puedo dar las notas más graves. Pero por último, también puedo marcar ritmos bailones. Por ejemplo, ritmos de jazz. Escucha. 1, 2, 3, 4. Así que ya veis que aunque solo tenga 4 cuerdas y esté ahí arrinconado al fondo, puedo hacer muchas cosas y soy muy importante para que funcione bien una orquesta. Así que, maestro, si da usted su permiso, me retiro a ensayar mi próximo concierto. Muy bien. Se va a dar un contrabajo, venga. Ven. A ritmo de marcha. ¡Vamos! Hemos escuchado una melodía, hemos escuchado un pizzicato, hemos escuchado algunas cosas que no hacía naturalmente este contrabajo viviente, sino que lo hacía Manolo Herrero, que está ahí. ¡Bien! Manolo. Bueno, pues Manolo ya puede volver porque Manolo es el solista de los contrabajos de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Y ahora vamos a situarnos otra vez rápidamente en lo del contrabajo porque no tenemos un contrabajo, sino 4 contrabajistas además maravillosos, maravillosas también, porque son chicas también. Fíjate, por ejemplo, de Soria vienen Nerea Rodríguez, Juanilla, aquí está, un aplauso, Laura Asensio López, Víctor Hernández Verde, aquí está. Y directamente de Córdoba viene Jaime Carrasco García. Pero bueno, ¿quién es Jaime? Yo. ¿Tú eres Jaime? ¿Y por qué no vienes con el contrabajo? ¿Te tiene que ayudar tu profe a llevar el contrabajo? Sí. ¿Por qué? Porque no puedo subir la escalera.
No puedes subir las escaleras con el contrabajo. Bueno, pues a ver cómo lo haces ahí. Vamos a ver cómo lo hacen todos estos cuatro chavales. Atención, porque van a tocar el elefante del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns. Pero yo os voy a pedir una cosa. En un determinado momento, todos con las mangas de, las camisas, y las mangas de las chaquetas, lo que hacemos, pero sin silencio, todos hacemos el elefante, ¿vale? Retiraros ya los cuatro contrabajistas de pro. A ver, que te ayude tu profe. La próxima vez, Jaime, vienes con un contrabajo con ruedas y con cinco válvulas y todo eso. Porque vamos, si no, no hay manera de llevar el contrabajo. Mira a las chicas cómo llevan su contrabajo. Lo llevan sin trabajo. Bueno, pues ahora vamos a ir a otra cosa. Nos vamos a trasladar al puritito México. ¡Al puritito México! ¡Ay, Chihuahua! ¡Qué bien que estamos aquí ya en México! Porque pues yo imito muy mal a los mexicanos, o sea que me perdonarán en México. Y nosotros vamos a rendir un homenaje a México haciendo el final del guapango de Pablo Moncayo, una auténtica maravilla. Pero para eso tenemos aquí a unos chavales que cuando se han enterado de que íbamos a hacer esto, han dicho, queremos intervenir también nosotros. Queremos estar ahí nosotros en el conciertazo. Y ellos han montado un baile, pues unos de una manera, otros de otra, como han podido, pero quieren participar y eso sí que es maravilloso. Así es que, ¡adelante! ¡Nuestros mexicanos, nuestras mexicanas favoritas! ¡Ay, caramba! ¡Qué maravilla! ¡Venga para acá! ¡Ay, bravo, bravo! Bueno, fíjate nomás. ¡Qué rechulos me vienen todos! ¡Mira esta mexicana! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa! Bueno, atentos porque vamos allá con el final del guapango de Pablo Moncayo. Y es que a mí se me caen las lágrimas de la emoción escuchando esta música. Thank you.
cosa más bonita. ¡Viva México! Bueno, podéis ir para allá, chavales. ¡Venga! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, bueno, bueno. Tú es que a mí me tenías emocionado. A ver, ¿me dejas bailar un poquito contigo? A ver. A ver, venga, a ver. No, no, no te vayas. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡No he podido resistirlo! ¡No he podido resistirlo! ¡Ah! Bueno, y a este muñeco que nos lo lleven de aquí, porque además es que da la imagen tópica del México, de así, de que no se hace nada, y eso es mentira. Vamos a ver el muñeco este, a ver qué hace. ¡No! Esto es mentira, hombre, porque esta chica es nuestra azafata maravillosa. Aquí está Ana, Ana Escribano, sí señor. Ana, muchas gracias, porque nos vamos de México a Italia. Así estamos de viajeros. También nos ven en Italia, chavales. Y en Italia, fíjate, ¿sabes lo que tuvo Tchaikovsky? Tchaikovsky tuvo un capricho italiano. Y con el final de ese capricho es como vamos ahora, no vamos a terminar, sino a continuar. Y a ver, vamos a tener aquí una sección de panderetas, venid aquí, chavales, la sección de panderetas de percusión del conciertazo. Venid aquí todos, todos preparados, vamos allá con el final del capricho italiano. A ver, todos como tocamos la pandereta, pero mirando al percusionista, ¿eh? Vamos allá, venga. Atención, vamos allá. Concertazo también, así es que vamos a terminar el conciertazo. Y antes, ¡viva la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española! ¡Viva! ¡Viva Pascual Ossa! ¡Viva! ¡Viva el conciertazo! ¡Viva! ¡Viva la música clásica! ¡Viva! Bueno, y nos vamos a terminar yendo ahora mismo con, ¿cómo? A caballo. Primero flojito porque la caballería ligera va primero flojito, ¿eh? Vámonos allá, atentos todos, ¡a galope!